par de tardes, ¿no? Ya, sí. Estoy en el centro. Yo estoy en la izquierda ahora. Yo en la derecha. Te toca correr, Austin. No hay disparo por filas, ¿verdad? Mm-mm. Vale, pues voy a estirar aquí, las líneas. A ver, aquí sí, aquí el concepto es estirar la línea. La infantería ligera. La infantería ligera en modo infantería ligera, que es lo de la trompetilla esa que llevan. Bueno, que te has cogido tiradores. Vale, es que claro, sí. No hemos hablado de esto. Bueno, no pasa nada. Es que los tiradores son peores que la infantería ligera. Merece más la pena usar infantería ligera. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vale. Austin está en el centro. Vale, pues nuclear. ¿Ves la colina esa que siempre en la que siempre jugamos? La del centro que tiene delante Austin. Sí. Vale, pues tú ves que tienes una especie de cordillera a tu lado. Sí. Pues tú ponte entre la cordillera y el bosque ese de Austin y le proteges. Es posible que ellos intenten flanquear por el otro lado de la cordillera hacia la espalda y tienes que estar tú un poco pendiente por si mandan una caballería por ahí o lo que sea. Y yo le cubro el flanco izquierdo. Pero esa colina es lo importante que hay que tomar. Vale. Eso para empezar. Luego ya vamos viendo cómo trastean ellos, a ver qué hacen. Y Austin, nada. A la colina, pero a rabo. Echando hostias. Sí, sí. Con la infantería de línea. Para que sea lo que venga adelante, lo puedas combatir. Vale, pues si eso, envío los guardias a pie. Y los tiradores a la colina esta. Y los tiros por la derecha. La colina va a ser de Austin. Tú ponte. Sí, digo, en la llanura. Digo, la llanura entre el lado entre la cordillera. No, pero tú ponte a la izquierda de la cordillera, ¿sabes? Todo a la izquierda. Sí, en el caminito. Vale, lo digo como te veo muy a la derecha colocado. Por eso te digo. Vale, mucho ojo con el inicio de la partida, que hay veces que se cogen artillería a saco y empiezan a disparar todos al general y te lo matan en el primer minuto, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero bueno. Normalmente no es tan. ¡Wow, wow, wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! Y me llevo la artillería para ti. ¡Vámonos, muchachos! Vale, Prusia, Francia y Prusia. Ok. El francés, mira, ya te está mandando. Lleva dos artillerías de esas que van a caballo rápidas. Vale, no pasa nada, todo bien. Prusia lleva. Vale. Nada, yo me pongo aquí en el bosque. Vaya lag, macho. Sí, va regulero, ¿eh? Va regulinche, sí. Vale. Nada, ellos van a tomar. Ellos han tomado la colina esta de mi izquierda pensando que es algo importante. Para vosotros. ¿Escondo la caballería aquí a la derecha? Si puedes, en los bosques. La tengo en el bosque. Eso, pues. Y luego. Ah, por cierto, en el. Tenemos. El cuadro, la formación de cuadros está rota, ¿eh? Por lo que yo tengo entendido. Sí. Hay que. En cuanto veas una caballería que va por ti. Directo cuadro a muerte. Y luego, acordaros que el bosque da bonificación de defensa contra armas de disparo. Con lo cual. Joder, sí que va rápido, ¿no? Acaba la artillería esta. Con lo cual, si pones a las infanterías justo en la lumbre del bosque. Eso. Ya empieza a formar un frente. Eso es, lo tenemos.
Y venga, y nuclear, dale ahí. Dale ahí bien. Y no, no estéis caminando, por Dios. Pero, ¿por qué están caminando? Si le he dado a. Vale, veo que hay combate. Vale, haz. Métete ahí, haz cuatro con la joven guardia, con la vieja guardia esa que tienes ahí. ¿A quién se lo dices? A Austin, Austin, que tienes la caballería esa ahí. Eso es, tú nuclear tienes que ponerte a la lumbre del bosque suyo y la cordillera, en la llanura del caminito ese. Vale, el prusiano no le veo que sea muy listo este, ¿eh? Necesito ayuda de caballería. Señor, señor, atacan a nuestro general. Joder, que hay una bala perdida, por Dios, no es que ataquen al general. Vale, vale, Austin, te cubro el flanco izquierdo, que te vienen justo por ahí. Venga, coño, llega ya. ¡Ay, la leche, que me he despistado! ¡Su padre! Me han quitado la caballería por despistarme. Me cago en la leche, jodía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya digo, acordaros que el bosque da muy buena bonificación de defensa. Austin, ayúdame, ayúdame con tu caballería. ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás. ¿Atrás dónde? Ya, estoy ahí. Voy para allá. Vale, mira, mira qué buen cuello de botella, Austin, tienes ahí, ¿eh? Ahí, ponte, haz frente ahí. Muy bien. No estás ahí, que esa es enemiga. Ahora. Vale, Austin. Joder. Dime. Haz. Según te entren al frente, pon. ¿Ves el mogollón de franceses que te está entrando por ahí? Sí. Pues ponte por los dos lados a fusilarles, flanqueando, ¿sabes? Con todo lo que hay. Vale, a ver si no me despisto yo, por Dios. ¿Qué hace este? ¿Esta caballería está haciendo el tonto? Vale, Austin, te tengo que dejar porque me están empezando a atacar en serio estos. A ver. Vale, tranquilo. Madre mía, que la gafa. Me están viniendo por la derecha. Sí, vigilad vuestras espaldas porque. Sí. Tengo la élite detrás. Vale. Eso, Austin, tú como que. Haz la de Julio César, ¿sabes? Dejas que entren y les fusilas por doquier. Le estoy jodiendo la artillería, ¿eh? Bien. Al francés. Es que le estoy llegando con metralla, ¿eh? Muy malo, ¿eh? Muy malo. El Napoleón es. O sea, la diferencia que tiene con el Empire es que es mucho más táctico. Pero también está como más equilibrado todo, es otro rollo. Yo le voy a dar tropas, ¿eh? al prusiano. Yo estoy aquí yendo sobreviviendo lo mejor que puedo.
A mí me están dando duro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te mando, no sé si venga, te mando un batallón de refuerzo. Te mando un batallón de refuerzo ahí. Mira, si manda mi caballería para allá, tío. Ay, que me está liando aquí la artillería del demonio. Vale, ya está huyendo este francés. Voy contigo otra vez. Bien, 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 te los has quitado encima. Has vencido, Austin, muy bien. Sí, te ha costado, obviamente ha ido ahí bajas. Me pero... entra la caballería. ¿Dónde? Por el lado derecho. Vale, espérate, a ver si consigo vencer yo a mi prusiano. Viene caballería prusiana por el flanco, Austin. Sí. La veo. Vale, Austin, tienes aquí unas... Tienes aquí una infantería ligera sin utilizar, por si quieres llevártela. ¿Dónde está mi caballería, tío? Vale. Los tengo aquí, ¿eh? Venga, ánimo. Si quieres subir artillería. Joder, hemos agotado la munición, macho. Hemos agotado la puta munición. ¿Cuántos son? 16 y 28. Yo tengo... Mi general, vale, aquí. No voy a sacar un todo de la caballería. Ánimo. ¿Cómo vas por el lado izquierdo? Yo bien. De momento. Yo bien. Para el centro está tranquilo. Yo voy bien. No voy a sacar la caballería todavía por la derecha. O sea, yo, ni bien ni mal, estoy ahí estable. He matado al general. Buenísima. Le voy a cargar ya a los mosqueteros. Vale. El flanco derecho lo puedo ganar, ¿eh? Vale, le he hecho huir una caballería, me retiro. Punto negativo, he perdido la artillería. Pero bueno. Ya, yo la he perdido desde el principio. Ay, si no tengo munición, seré gilipopo. Buah, le cargo a los mosqueteros por detrás. ¡Dios! Con la caballería. Gano el flanco derecho, ¿eh? Lo gano. Lo gano. Le he hecho la de Julio César, ¿eh? Bien. Bueno. Joder, tío, hay mucho lag, ¿eh? Las instrucciones llegan tardísimo. Sí. Madre mía, la munición. La munición, yo no sé cómo aguanta. He ganado el flanco derecho, ¿eh? Lo he ganado. Bien. Pues es que te digo, pues voy a presionarle con la caballería. Voy a atacarle la artillería. Más bien, ¿qué os parece? ¿Voy a por el general? Ambicioso. Voy a por el general. Sí, lo digo en serio. Me va a cargar el prusiano, ¿eh? Te estoy usando una mano con...
Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Joder, macho. ¿Lleva cara de prusiano? Sí, lo veo. Mira, si no aguantas, voy, ¿eh? Yo creo que aguantaré, ¿eh? Tengo mucho menos daño que él. ¡Hala! ¡Me ha hecho unir las dos caballerías! ¡Qué judío! Pues no se está dando cuenta. Voy a por el general, ¿eh? Además, tranquilo, Agustín. Tengo dos unidades de guardias con las que voy a rodear. Yo creo que esta partida la podemos ganar, ¿eh? Yo, de momento, me veo bien, ¿eh? Yo también. No es la circunstancia ideal de la vida. Pero. Yo voy a hacer una carga a caballería también aquí. Vale. Yo le estoy ganando, ¿eh? El centro al prusiano se lo estoy ganando. Le cargo, ¿eh? Le cargo al general, ¿eh? Le he cargado al general prusiano. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Joder, me estoy quedando sin munición por todos lados. Atento a la carga que voy a hacer por la espalda, ¿eh? A eso, mira. Bueno, mira. Cuidado, tienes una de esto en cuadro, ¿eh? Ya, es una guardia real, un regimiento de guardia real, cuidado. Bien. Además, ¿sabéis lo bueno? Que como estoy en una posición un poquito elevada, no me dan todas. Hay como un montículo, no me dan todas las balas. Bien. Joder, tío, estoy ganando aquí también, ¿eh? A lo tonto. A ver, me siento yo más seguro jugando terrestre, ¿eh? Que naval, las cosas como son, pero... Vale, no es por decir nada, pero el general prusiano lo estoy persiguiendo, está huyendo. Voy a intentar matarlo. Ahí la... Joder, vale. Le voy a atacar por detrás al prusiano. Voy a avanzar líneas. Avanzo líneas. Madre mía. Mis unidades no tienen munición. Nuestros hombres huyen, señor. ¿Quién huye, alma de cántaro? ¿Tenéis munición, artillería? Yo no tengo nada de nada. Yo tengo algo, estoy soltando ya. Necesito que revientes una casa. ¿Cuál? Aquí a mi derecha. Hay una casa que la han tomado. Vale, voy. A ver si llego. Ojo, qué buenos son los... Qué buenos son los rusos a melee, tío. Son buenos, ¿eh? Voy a mover la artillería. Nada. Le estoy ganando al prusiano. Yo a mi prusiano también estoy ganando, ¿eh? A mi prusiano ya solo le queda el general y dos artillerías. Ha metido a la Guardia Real en la casa. En la casa que te digo, Austin, ha metido a la Guardia Real. No te quedas con la una caballería. Fusílala. ¿Qué caballería? Detrás de la línea. Con tu fusilero. Lo veo. Vale. Aquí ya no queda nada. Me voy con. Os llevo dos batallones. Cuidado, Austin, te viene por detrás la artillería del prusiano que va a caballo. Se va a montar rápidamente y te va a meter metralla por el culo. Ten cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Mira, ¿ves las artillerías que van a caballo? No. Voy yo. Tengo la caballería por ahí. Vale, voy, pues Austin. Es que las va a montar ahora mismo. Vale. Estoy yendo. Necesito que te cargues esa. Corre. Tiro mi general, ¿eh? No tengo otro. Estoy yendo a la artillería. Viene el general. Viene el general de Prusia. Lo he hecho. No, estoy. Me queda un poco. Austin. ¿Qué? La artillería. ¡Me está apuntando no, a mí! ¡Me está apuntando a mí! ¡No! ¿Dónde está? ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Ha fallado! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Jerónimo! Sí, le pillas con...
Sí. Ahí está. Ah, coño, que me estoy hablando aquí. Sí. Casi te revienta porque he hecho de cebo, tío. Es lo que te he dicho, que es que te estaba metiendo la artillería. He matado. Buena. Qué buena es. Y yo mirando atrás y digo, si no la veo. Ya no hay artillería. Austin, si tienes artillería, por favor, la casa esa. Sí, revientas esa casa, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a rodear la casa. Vale, la voy a rodear con todo. Para que si intentan salir, los voy a acribillar, ¿vale? A disparos. Vale, estoy moviendo la artillería para que tenga rango. Yo ya os estoy trayendo dos batallones nuevos. Qué bien suena eso. Oye, hostia, tienes cañones, ¿eh? Ahí, Sullivan. ¿Dónde? Voy a enviar mi cabo. Delante. Ah, sí, no te preocupes. Estaba un poco. Los iba a coger. Es que. ¿Quieres que mi caballería? Vale. Es que tengo aquí unas infanterías sin munición. Que digo, las iba a suicidar contra ellos. Pero si me traes la caballería, pues. Mira, pues he hecho a correr yo ya. Mira, de hecho ya están. La están montando ya para mirarte a ti. Nada. Están. Les vamos a pillar con el carrito del helado. Estronje. Tripienioski. Eso lo va a escuchar mucho en el combat mission. Ah, sí. Los hombres están fatigados, señor. Tripienioski. Los hombres están fatigados. Mira. Carga de caballos con cañones. Venga, vengo yo también por detrás. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Estos rusos que tengo aquí sin munición, les voy a llevar a la casa esa y que se metan dentro. Y ya, y ya verás qué risa. Bueno, creo que Austin le va a zumbar con la artillería. Sí. Que, mira, ya están yendo ahí los. Ya están. No, ya se están yendo. Han dicho que si sabes contar. A ver si desde aquí tengo tiros. Claro, es que los estoy rodeando, así que. Ya es desmoralizamiento. Para por ti, Sullivan, si les cargas. Vale, paro. No, les voy a fusilar un poco. Va, ya están muertos. Hemos ganado. ¡Fusilamiento! Yo también les disparo. Ué. Ya está. Muy bien. Esta está bonita, ¿eh? Vamos, me he perdido un poco lo que habéis hecho por la derecha. No, nada. Por la zona mía de la cornisa me han venido los prusianos ahí de frente. La artillería francesa le he ganado. Austin me ayuda un poquito con los franceses del bosque. Y yo por la derecha, pues me han venido dos mosqueteros y unos exploradores prusianos. Y yo tenía la guardia real. Tenía las dos unidades de guardia real y me he disparado con ellas. ¿Qué ha pasado? Que ellos no contaban con una cosa, que yo tenía dos unidades de caballería escondidas en el bosque y por pues le ha rodeado por detrás y le he hecho un sándwich, tanto de disparos por la guardia real como por la caballería cuerpo a cuerpo. Está guapa, ¿eh? Esta ha sido más sencilla que la otra, ¿eh?